Y seguimos aquí en La Vía Noticias y estamos en el Congreso Gastronómico de la Ciudad de Popayán, edición número 21. Nos acompaña el doctor Diego Aguilar. Siempre lo entrevistamos para preguntarles de orden público, accidentes, muertos, violencia. Hoy le queremos preguntar de gastronomía. Doctor Diego Aguilar, bienvenido. Gracias, Jaime. Un cordial saludo a todos los televidentes y efectivamente se siente bastante placer sentir que le preguntan cosas diferentes a la situación de orden público. Hoy pues estamos aquí departiendo, mirando todas estas ofertas que se vienen haciendo en materia gastronómica. ¿Y cómo le ha ido ya en su visita que ha hecho por este sector, doctor Diego? La verdad, muy interesante toda la oferta que hay en materia gastronómica. Vemos que hay una muy buena organización, una excelente participación de propios y visitantes, y en esa medida solo queda invitar a todos los televidentes para que se animen a venir acá al Parque Caldas a disfrutar de este festival gastronómico. Hay de todo tipo de comidas y seguramente pues van a disfrutar al máximo. Además que este es un espacio también para compartir con la familia, con los amigos. Esperamos que se animen todos y bueno, que logremos de esa manera que este evento tenga la trascendencia que siempre ha tenido. Sin lugar a dudas es una actividad trascendental para la ciudad. Esto contribuye enormemente a mejorar la condición económica local, mejora la competitividad. En ese orden, nuevamente, pues cordialmente invitados todos. ¿Y su plato favorito cuál es? Los camarones, ya voy para allá. ¿Ah, sí? ¿Siempre? ¿Sí? ¿Y un segundo plato? Bueno, hay muchos platos, ¿no? Pero hoy son camarones los que van. Son camarones, sí. Ah, bueno, doctor Diego, pues a disfrutarlos, bienvenido y que los disfruten este congreso. Gracias, Jaime, muy amable y bueno, ahí vamos a estar compartiendo con toda la gente.